Hola. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Teníamos una habitación reservada? Muy bien. ¿Quién pasar? O sea, ¿quién sois? ¿Vosotros sois los que os mandó Javier Muñoz? Exactamente, que somos muy amigos de ellos. Nos ha recomendado la casa, que nos ha dicho que el pueblo es muy bonito, muy tranquilo, muy cerca del parque nacional. Pasar, mira, esta es la habitación. Ay, a la izquierda tenéis el baño. Qué bonita. Muy bien. Muy chulo. ¿Os gusta? Mucho, muy bonito. Casa Buñuelo nace más o menos en 1990 o así. Teníamos que tomar una decisión, mi marido y yo, en hacer una inversión en ganadería o seguir con su oficio de pintor, que era pintor, o hacer una inversión de ganadería. Entonces la ganadería iba mal y decidimos dejar alquilar las tierras, dejar la ganadería a un lado, él siguió con su oficio y entonces crear la casa de turismo rural. Salieron unas ayudas, un crédito subvencionado para turismo verde de la DPH y nos acogimos a eso. Y ya arreglamos la casa. Y ahí empezó todo. ¿Y esta mesa? Bueno. Pues estos son los antiguos trillos que había aquí en Sarvisé, bueno, aquí en el valle, que en vez de ser de Pedreña, pues estos son de discos. Todo iba en la era, trillando, con caballerías y la gente se ponía encima para hacer peso. Para hacer peso, sí. Entonces, trituraba la paja y sacaban el grano. El grano por otro lado. El turismo rural se trata de eso, de mimar al cliente y de que conseguir que vuelva y que ese mismo cliente pues te atraiga a otros clientes. Y en momentos de crisis como el que estamos viviendo, pues eso es lo que nos vale para seguir trabajando, porque ahora pues se nota un montón que trabajamos con clientela hecha ya, que tienes, o el boca a boca. Y para eso pues hay que trabajártelo. Muy agradable, ¿no? Estar con la gente, es como un contacto más directo con la gente del pueblo y nos han podido contar cosas de cómo vivían aquí antiguamente y es como más recogido, ¿no? En un hotel grande es como todo muy impersonal y aquí pues cualquier cosa le preguntamos de rutas, dónde podemos ir y ellos pues es gente muy amable que nos lo cuenta todo. Fuimos la primer casa en Aragón que obtuvimos la Q de calidad turística. El sello supuso un reconocimiento al trabajo de todo ese montón de años. Para mí, por lo menos, supuso eso, un reconocimiento. Lo que pasa es que eso hay que mantenerlo. Entonces, cada año tenemos una auditoría y tenemos que hacerla para mantenimiento y seguimiento, mantenimiento y seguimiento. ¿Conocéis la zona ya? No, es la primera vez que venimos. Bueno, pues ahora os explicaré sobre un mapa un poco. Vale, las rutas así, más las rutas principales. Pues nosotros hemos venido aquí sobre todo a hacernos un paseo por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que nos lo recomendaron unos amigos, entonces vamos a ver si podemos realizar la ruta de cola de caballo. Y luego ahora, pues esta tarde nos han comentado aquí en la Casa de Turismo Rural que hay unos caballos en el pueblo y nos vamos a hacer una ruta con los caballos por aquí, a ver qué tal. Pues mira, como empezaron con 6 casas rurales y hay como unas 200 plazas ahí, pues hemos visto la oportunidad de trabajar con los caballos y pues hemos montado pues excursiones a caballo y nos va muy bien. Tenemos ahí una gran oportunidad. Sí, si no fuera por las ayudas que nos dio la DPH en su momento, pues seguramente pues tendríamos que habernos ido a trabajar fuera o no hubiéramos podido seguir viviendo aquí porque exclusivamente de la ganadería no se puede vivir. Entonces, aparte que ha supuesto una mejora para el pueblo también, pues para la economía y para podernos quedar todos aquí y seguir viviendo.